Hola mis niños y niñas del kinder, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a seguir confiando en el amor de Jesús, buen pastor, que pronto nos podamos volver a encontrar. Que tengas muy buena suerte en las actividades que te dejamos en la guía de aprendizaje número 13. Vamos a recordar lo aprendido. La letra que suena pu. También objetos que comiencen con las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Lee sílabas y palabras que se presentan. Ahora te invito a observar el siguiente video. Hola, soy Leo y juntos vamos a aprender a leer. Hoy conoceremos la letra P. Hola, Mónica. Hola. ¿Sabes cómo suena la letra P? Muy bien, la letra P suena. La P con la A suena pa. La P con la E suena pe. La P con la I suena pi. La P con la O suena. La P con la U suena pu. Pa de pato. Pe de pera. Pi de piña. Po de pony. Pu de puma. Observa las imágenes. Identifica el sonido inicial de cada una. Completa la palabra recortando las sílabas y pega según sonido inicial donde corresponde. Finaliza copiando la palabra. Escribe la letra P mayúscula y manuscrita. Te anexo un video para que puedas practicar mejor. Bien, niños, vamos a practicar juntos la escritura de la letra P mayúscula y manuscrita. Mira, observa. La tía puso la letra P mayúscula en colores y cada uno de estos colores significa el celeste, el cielo, el verde, el pastito y el café, la tierra. Vamos a comenzar a hacer la escritura de la letra P mayúscula. Observa. Trata de hacerlo así en tu ficha de trabajo. Puedes pintar celeste, verde, y café. La letra P comienza desde el pastito hacia el cielo. Del pastito hacia el cielo. Luego vueltecita y llega al pastito. De nuevo, comienzas desde el pastito. Subes al cielo, vueltecita, vuelves al pastito. Continúas, mira, comienzas desde el pastito.
subes al cielo, vuelves vueltecita, llegas al pastito. Así, practica hasta llegar al final de la línea. Después que terminaste de trabajar con la escritura de la letra P mayúscula, vamos a trabajar con la letra P manuscrita o minúscula. Si tú te fijas, vamos a comenzar desde el pasto, vamos a subir, bajamos a la tierra, volvemos a subir al pastito, vueltecita, y terminamos en el pastito. Es diferente, ¿verdad? Vamos, te voy a enseñar a hacerlo. ¿Cómo lo tienes que trabajar en tu ficha de trabajo? Ahora vamos a comenzar desde el pastito. Subimos al pastito, bajamos a la tierra, volvemos a subir al pastito, damos una vueltecita y quedamos en el pastito. ¿Lo intentamos de nuevo? Comenzamos en el pastito, subimos, bajamos a la tierra, volvemos a subir al pastito, damos una vueltecita y quedamos en el pastito. El último intento. ¿Dónde comenzamos? En el pastito. Subimos al pasto. Bajamos a la tierra, volvemos a subir al pastito, vueltecita en el pastito y nos quedamos con la colita en el pastito. Tienes que terminar hasta donde termina tu ficha de trabajo. Y así tú vas a seguir practicando en tu ficha de trabajo la escritura de la letra P mayúscula, que suena P, y de la letra P minúscula, que suena P. En esta actividad vamos a aprender el número 16. ¿Me ayudas a contar entonces 16 elementos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a repasar el número 16 con lápiz grafito y colorea 16 fresas. Cuenta los porotitos de cada uno de los frascos en voz alta. Escribe el número 16 siguiendo las líneas punteadas. Y como actividad complementaria, te invito a confeccionar una cuncuna numérica para reforzar la escritura de los números aprendidos y ejercitar tu coordinación visomotriz fina. Para eso vas a necesitar los siguientes materiales: cartulina de colores u hoja de bloc, lápices de colores, tijeras, lápiz grafito, plumón, pegamento. Te anexo un video para ayudarte en la confección de la cuncuna numérica. Ya, niños, confeccionemos juntos la cuncuna numérica. Mira, ¿qué materiales íbamos a necesitar? Plumones, pegamento, tijera, un vasito, en este caso este ocupé yo, y una taza. Pero yo quiero ocupar este bol. Tú puedes ocupar una taza si quieres. Y hoja de bloc o hojitas de cartulinas de colores. Yo voy a preferir hojitas de cartulinas de colores, pero si tú no tienes, puedes usar hojas de bloc y pintarlas. Para la confección, vamos a comenzar. Primero vamos a confeccionar la cabeza de la cuncunita. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a necesitar esta circunferencia, que es más grande que la que tengo acá del vasito, porque la cabeza de la cuncuna es más grande. Tú la pones ahí con el plumón
Vamos a marcarla así. Después que la marcas, vamos a recortarla. La tienes que recortar por la línea de la circunferencia. Después que la tienes lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar la cabecita de la cuncuna. Mira, yo lo voy a hacer así. ¿Qué te parece si le hacemos ojitos? Ahí. Unos ojitos. A ti te van a quedar mucho más lindos. También la puedes poner una boquita. Así, sonriendo, porque ella está feliz. También la puedes decorar como tú quieras. Puedes ponerle pestañas, una sonrisa más linda. Ah, y a mí se me ocurre, con lo que queda de la cartulina, puede ser de otro color, para que las antenitas de la cuncuna sean más lindas. Mira, yo tomé un trocito que me quedó de cartulina, corté en línea recta, mira, luego voy a doblarlo así, mira, por la mitad donde quedó marcado y voy a ponerle las antenas a mi cuncuna. Voy a necesitar pegamento por el lado del color y le voy a poner ahí una antenita, luego la otra antenita. Mira, también se me ocurre con la tijera, mira, la puedes doblar así y te van a salir ahí, mira. ¿Ves? También le podrías poner color a la puntita, así, mira, ahí, para que te quede más linda. Ahí tú lo puedes hacer como tú quieras. Mira, tenemos lista la cabecita de la cuncuna. Para confeccionar la parte del cuerpo de la cuncuna vas a necesitar un vasito que tenga una circunferencia más pequeña. La vas a poner en tu papel, en tu cartulina o en tu papel, en la hoja de blog, y la vas a marcar así. Posteriormente vamos a recortar, con mucho cuidado, vas a recortar 6 circunferencias para poder armar el cuerpo de la cuncuna, como lo está haciendo la tía, pero recuerda que tienes que marcar 6 circunferencias. Luego vas a armar el cuerpo de la cuncuna pegando todas las circunferencias una al lado de la otra. Así. Primero vamos a hacerlo con la que la tía recortó. Ahí. ¿Y tú cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer igual y vas a ir pegando 6 circunferencias más para que te quede el cuerpo de la cuncuna. Observa, ya tengo lista mi cuncuna numérica. ¿Te fijas? ¿Pero qué le falta a esta cuncuna? ¿Te recuerdas que era la cuncuna numérica? Vamos a registrar los números que hemos aprendido, pero en esta oportunidad lo vamos a realizar partiendo del número 10. Por lo tanto, tú vas a dibujar acá en la primera circunferencia partes del número 10. ¿Cuál viene ahora? 11. Así lo vas a hacer tú. Vas a dibujar los números. Después del 11, el número 12, 13, 14, 15 y el número 16, que es el número que hemos aprendido en la guía de aprendizaje
número 13. Mira, observa. Ahí está completada la cuncuna numérica. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En la actividad 3 reforzaremos las siguientes adiciones. Cuenta los elementos, suma y registra el resultado. Te sugiero que sigas practicando las sumas con material concreto que tengas en casa. Por ejemplo, botones, porotos, palitos de helados, monedas, etc. Cuenta cada uno de los elementos, suma y registra el resultado. ¡Muy buena suerte! Bien, mis niños, para finalizar, te sugiero que sigas practicando todas las actividades en compañía de tu familia. Y no te olvides siempre de mantener tu espacio limpio, ordenado y lavarte frecuentemente tus manitos. Muy buena suerte con esta guía de aprendizaje.